Hello, hello. Hello, ¿sí me escuchan? ¿Ya? Hello, sí. Excelente. Welcome to the Escucho. class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Se me olvidó mencionar algo en el otro grupo. Bueno, ustedes lo voy a mencionar ahorita. Gracias. Deme un segundo, guys. Miren, en lo que estaba en la clase anterior, de repente mi chat empezó a ser bombardeado. Ok. No sé si ustedes sintieron, tengo ahorita que estoy revisando porque no había revisado, tengo 27 mensajes que cayeron en lo que estaba iniciando la clase anterior. Ok. Bien. Este día, bueno, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas por parte de mi persona y parte de Inglés Corporativo a este que ya es your third class of your second week. So we're almost done with this week. Tomorrow is our last class. So tomorrow you're gonna be in the middle of the course. Ya mañana están en el medio del curso. Sí, rápido, volando. Porque ya llevan 2 semanas, solo faltan 2 semanas. Yo no sé si ustedes han sentido esas 2 semanas, yo las sentí rápido. Like, pretty quick. Y debido a eso, la noticia que les voy a comentar en este momento, pero espero que se conecten más personas para que escuchen lo mismo. Para mientras, veo que ha habido bastante duda en la plataforma. So many people have been texting me, me han estado mandando mensajes y me preguntan, teacher, mire esto, 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 esto. Y yo muchas veces sí les puedo responder, like in the moment, pero muchas veces no, ¿verdad? Porque, like, I'm working on other stuff, estoy trabajando en otras cosas, pero siempre voy a tener el tiempo de mandarle un mensajito o contestarle sus preguntas aquí en la clase, ¿verdad? Que para eso estoy acá. Algunas personas me mandaron que tenían problemas con unos ejercicios, intentamos resolverlos por medio de mensajes, pero no se pudo. Entonces les dije que me recordaran aquí en la clase, así que les voy a rogar, de favor, les voy a pedir que me envíen ahí, teacher, está el ejercicio, mándenme en el chat, incluso si no me han escrito ustedes, pero tienen duda en algún ejercicio, mándenme, en tal ejercicio estoy mal, teacher, y ahí vamos a ir a revisarlo. Si es problema de ustedes, que no lo han escrito bien, o si es problema en la plataforma, porque en la plataforma hay un problema. Ya me lo comentó un alumno y ya estamos viendo cómo arreglarlo. A veces no es que ustedes estén equivocados, es la plataforma. No pasa muy seguido, pero pasa. Ok, se están conectando más. Recuerden, nombre según tú y Entonces, cámaras encendidas. Diga. le enviamos lo del ejercicio número 2, porque a mí en eso me estaba dando problemas. Dos. Porque hasta lo, sí, le tomé capturas, no, en el 13, de la sección número 1, porque no las había, solo había realizado dos. ¿Usted qué me escribió Entonces, ahora? no, yo, No, ¿verdad? No, no, a no. usted no le escribí hoy. Pero lo raro es que para mí estaban bien las preguntas, hasta le tomé captura y las he escrito también, pero me las da como que estoy equivocada ahí, no sé. Y solo me da una buena. ¿Qué ejercicio es, me dice? Teacher, lo que pasa es que la plataforma tiene como errores a veces. Sí, pero ejercicio, ¿cuál es? O a veces, digamos, dan como mayúscula, minúscula, espacio, o a veces un doble espacio y no se nota, entonces ahí lo marca como mal. Yes, creo que ayer resolvimos uno de esos, que había doble espacio. El de borrar y volver a escribir y darle, inténtalo, porque igual así me pasó, y de darle, a ver si habría doble espacio o mayúsculas entre medio, y así logré hacerlo. Yes, exactly, that's what it is. So, for example, cuando estén haciendo eso, recuerden que la plataforma es una inteligencia virtual que le han dicho cómo tiene que responder la persona. Entonces, la plataforma, ay, pero es que yo lo escribí bien.
Y aquí en lugar de apóstrofe le voy a poner una tilde. De todos modos se entiende que es un apóstrofe. Claro, pero la plataforma no lo entiende como un apóstrofe, lo entiende como una tilde, right? So hay que tener mucho cuidado en puntuaciones, mayúsculas, dobles espacios. Todo eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ok, so a veces son esos problemas, a veces sí es la plataforma. Como en un caso que me acaban de hablar, pero en este caso les estoy hablando de un alumno que ya llegó a hacer el examen final y en el examen final en la parte de listening había problema. Lo vamos a resolver para que a ustedes no les pase cuando lleguen ahí. Ok, so ejercicio 2.4. Escríbanme ahí al chat donde tienen problemas y vamos a revisarlos. Ok, ejercicio 2.4. ¿Y cuáles? Cualquier otro que tengan dudas, vamos a hacerlo ahí. Voy a pasar asistencia y después de pasar asistencia les traigo la noticia de lo que me comunicaron de inglés corporativo hoy, que es muy importante, crucial que ustedes lo realicen para poder inscribirse en el siguiente módulo. ¿Ok? Porque queremos que no tengan, no sé si ya ustedes ya tuvieron clases en el primer módulo con nosotros y a veces cuando se mandan a final de clases los papeles, pasa que pues para que vuelvan a tener clases tienen que esperar como un mes. No sé si ya les tocó que tienen que esperar como un mes y todo. Pues en ese tiempo uno, pues la cabeza ya empieza a pensar en español, ya uno se acomoda y ya nada es igual cuando uno vuelve. Entonces queremos que esta vez no tenga que pasar así, sino que pase de que al solo terminar, denme un segundo, guys. Al solo terminar ustedes puedan, porque no me deja pasar asistencia aquí. Pueden inscribirse ya. Ok, bien, vamos. Voy a iniciar con la asistencia para que ustedes puedan responder. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Perdón, discúlpenme. Mandé las capturas a todas esas personas que me mandaron que su nombre estaba mal escrito y me mandaron el DUI. Ya lo mandé a inglés corporativo y ya actualizaron sus asistencias. Así que muchas gracias. Si no lo han hecho, mándenme de nuevo la foto del DUI para poder arreglar el nombre. Si no, no se va a poder hacer y le voy a llamar por el nombre que está aquí. Ok, vamos. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Very good. Vamos con Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Good. Astrid Lisette Díaz López. Present. Okay. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Okay. Usted es la que me escribió ahora con unos problemitas, ¿verdad? Sí. Okay, ya lo vamos a revisar. Daniela uh-huh. Alejandra Durán Portillo. Present. Okay. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. I'm sorry. Excelente. Edwin Jaciel López Sánchez. Hello. Perdón, ¿es Edwin Jaciel o Edwin Jaciel? Jaciel. Okay, bien. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Present. Bien. Fernando José Líquez Aguilar. ¿No está? Bien. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Bien, se me había desaparecido. Sí, fue por cierre contable. Ah, ok. Pero qué bueno tenerlo de nuevo. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present, teacher. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. No se me olvida su apellido desde que me dijo Dones del Espíritu Santo. No sé por qué se me quedó. Carla María okay. Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Present.
o Kelly de Jesús Emestica Carranza. Present, I'm here. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González. I hear teacher. Excelente. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. No, Isa. Okay. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Rosa, yo la veo, pero no la escucho. Apriétele el micrófono. Ahí está. Bien. Okay, Jessica Roxana Cortejo Ortega. Hola. ¿No? Vamos con Rafael Armando Vázquez Cornejo. I'm here, teacher. Excelente. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Bien. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Bien. Y tenemos Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Excelente, excelente. Este grupo me agrada porque se conectan bastante. Son pocos los que no entran. De hecho, ahorita tenemos solo 3 personas faltantes, lo que es muy bueno, muy bueno. Ok, guys, very good. So, la noticia que les iba a dar. De parte de Inglés Corporativo, mandaron a decir el día de hoy lo siguiente. Dame un momento. Ok, aquí dice que este día les empezaron a escribir en WhatsApp a cada uno de los participantes para que completen y envíen sus documentos para inscribirse en el siguiente módulo, con fecha tentativa a iniciar del 22 de febrero. Ustedes tienen hasta el 10 de febrero para enviar la documentación que a ustedes les compete, ¿verdad? Ustedes son los y las encargadas y los encargados de enviar esta documentación. Correcta y completa dentro de la fecha de tiempo límite, que es el 10 de febrero. Al recibir su documentación completa y correcta, procederá a reservar su próximo cupo, porque ustedes saben que esto, again, es una beca. Entonces, ustedes desde ya están reservando. De, mientras antes haga este proceso, mejor. No hay que esperar, ah, yo tengo hasta el 10 de febrero, como yo que tenía hasta el 30 para pagar el internet, y el día de hoy me doy cuenta que no lo he pagado, probablemente se me corten la llamada, porque ya se me olvidó pagar el internet. Que no se les olvide, no hagan eso, páguenlo antes. Pero hagan, digan. Eso lo puede hacer electrónico. Sí, sí, yo puedo, siempre lo hago electrónico y así se me olvida. No, si yo ya no voy a pagar a los lugares. Ah, y aún así se me ha olvidado. Ah, bueno. Cher, una pregunta. Diga. ¿Pidieron el registro nuevamente de todo lo que es el correo y para generar la contraseña nuevamente? ¿Eso es de hacer ese paso o ya no? Solamente el formulario. Solamente la documentación que les piden ahí, creo que es el formulario. Y mandan un enlace para poder registrar nuevamente como que estuviéramos iniciando en la primer clase. No sé si ya les enviaron ese WhatsApp. ¿Ya les enviaron ese WhatsApp? Sí, pero sí pide como volverse a escribir, pero creo que solo hay que mandar el formulario lleno. Ah, solo el formulario. Okay. Ajá. Hagan ese proceso que les dicen y siempre a ver si con enviar el formulario lleno tiene, ¿verdad? Y a los que no, ¿todo bien o cómo? No, todo bien no. Espérese que le manden ese WhatsApp y usted tiene que empezar a enviar la documentación que le pide. En el momento que le caiga el WhatsApp hay que hacer eso. Diga. Cuando nos inscribimos a este nuevo, igual solo mandaron igual el formulario, pero, o sea, la cosa que se llena online y solo era de mandar el formulario. Okay. Lo mismo que hicieron para inscribirse a este. Sí, sería básicamente lo mismo. Llenar esa documentación. Ok, gracias. Diga. En el WhatsApp que me enviaron a mí, sí dice que hay que volver a hacer todo el proceso como al principio. En el mío, porque yo pedí aclaración de algo, entonces me dijeron que sí que tengo que llenar todo otra vez. Todo, todo. Ok. Gracias, Ana Trinidad
gracias a eso voy a leer lo siguiente. La documentación correcta y completa es, dos puntos. La ficha de inscripción completa en las tres páginas. Firmada en original en la tercera hoja de la casilla del centro donde dice firma de interesado o interesada. Y armar este documento en formato PDF, incluyendo DUI, INIT, revés y derecho. Todo legible en un solo documento. Esto se solicita para la inscripción de cada módulo. No es válido que el participante asuma que porque en el módulo anterior enviaron la imagen de su DUI-INIT, ya no deben enviarlo de nuevo. Cada inscripción requiere su set de documentos, ¿ok? Como una beca. Entonces aquí, según esto, sí necesitamos hacer todo el proceso. Repito, la ficha de inscripción completa en tres páginas, firmada en original en la tercera hoja de la casilla donde dice firma de interesado o interesada, armar este documento en formato PDF, incluyendo DUI y NIT. ¿Ok? Esa es toda la documentación que deben enviar. Como les repito, es una beca. Por lo tanto, hay que estar ahí, ¿verdad? Mandando todos esos papeles para que usted siga reafirmando lo más que pueda que usted es esa persona. Diga. Pero hay que esperar que envíen el... ¿El WhatsApp? El correo o WhatsApp, como sea. Sí, 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 hay que esperarlo. Yo digo que esta semana lo van a estar enviando. Algunos ya les llegó este día de hoy y los demás no, les va a llegar pues lo que resta de la semana. Uh-huh. Hagámoslo eso lo antes posible. Antes del 10 de febrero ustedes ya tendrían que estar, nada más les caiga ese WhatsApp, intenten armarlo. Recuerden que esto es cupo. Ustedes tienen que asegurar su cupo dentro de la beca. ¿Ok? Bien. Voy a iniciar con el tema del día de hoy, que es este. Wednesday, February 3rd, 2021. Ya dije la fecha, pero alguien más me va a ayudar a leerla. Jerry Alejandro, ayúdeme. Wednesday, February 3rd, 2021. Thank you very much. Recuerden que estos son números ordinales, por lo tanto yo digo third. Third es el tercero. Wednesday, February 3rd, 2021 or 2021, como dijo el compañero. El tema del día de hoy son jobs, vocabulary and activities. Vamos a hablar sobre our jobs, cuáles son nuestros trabajos, ¿ok? Pero vamos a hacer una dinámica en grupos y una dinámica juntos, ¿ok? Antes de hacer eso, voy a tomarles una capturita aquí, entonces pongan carita así de que están sonriendo, que están entendiendo la clase, como, qué interesante. O pongan la cara así, seria que me ponen siempre, cara de modelos que ponen ustedes. One... 2, 3. Ahí está. Gracias. Me siento bien fotógrafa yo cuando hago esa cuestión. Era dicho antes eso para que salieran sonriendo. Para que salieran sonriendo. Paparazzi, no, fotógrafo no, paparazzi. Paparazzi, ok. Pero yo les aviso, el paparazzi no les avisa. Ok, guys. Problemas en la plataforma. A ver, ¿en qué ejercicios tenemos problemas? Para resolver eso antes de ir a lo que vamos. Recuerden, número de ejercicio, porque si no, me pierdo. ¿Ya arregló el problema que tenía la compañera? Teacher. Diga. Dice que yo estaba, no está leyendo ahí en el WhatsApp del grupo y otras compañeras tenían ese mismo problema. Entonces ahí estaban ellas explicando algunas opciones que podíamos probar. Entonces voy a tratar mañana de hacerlo porque ahorita ya no me queda tiempo. Ah, a veces okay. Es necesario hasta entrar desde otro dispositivo. Porque cuando uno trata de arreglarlo en la compu o en el teléfono, sea que esté, siempre le va a seguir dando error, aunque la respuesta esté correcta. Uy, qué horrible. Permítanme, se me activó. ¿Verdad que se me ve bien fea la cámara? Y ya, dame hito. Está oscura. Es que se me activó la de la máquina. Y yo tengo una externa. A ver. ¿Qué? ¿Qué?
¿No me la reconoce? ¿Por qué no me la reconoce? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, por un momento fui. Bueno. Ay, la tecnología. Conéctela. Sí, ya la desconecté y conecté un montón de veces. Indistinto puerto USB. Ahorita la estoy cambiando de puerto USB. A ver, ¿qué quito aquí? Los auriculares. Que pueden darle para entrar a la plataforma es Mozilla. Sí me ven, ¿verdad? Sí, hoy sí. Qué raro, sí. En el mismo puerto que estaba la cámara, activé los micros, esto, y ahí sí funciona la tecnología. Así me pasó la vez pasada, mire, se me quedé sin audio. No hay que nada resuelva el poderoso reinicio. Y se reinó. I don't know, no sé qué les pasa a estas cosas. Bueno, whatever. So, guys, intenten eso y si no, igual mañana lo arreglamos. Aquí vamos a ir viendo los ejercicios uno por uno. Ahorita lo que quiero es que vayan a los breakout rooms, pero vamos a hacer esto. Les voy a explicar qué vamos a hacer en los breakout rooms. Ok, vamos a preguntar esto. Ok, estas tres preguntas vamos a ir a discutir. Si usted no sabe la respuesta en inglés para esto, veamos en español si algún compañero o compañera conoce cómo se dice esta respuesta, ¿verdad? Cómo se dice mi trabajo, qué es lo que hago y si me gusta mi trabajo. So voy a leer las preguntas para que ustedes tengan pronunciación. What is your job? What is your job? What do you do in your job? What do you do in your job? Do you like your job? Do you like your job? Ok. Esas tres preguntas. Primera, what is your job? ¿De qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? What do you do in your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Ok. Si usted por el momento no se encuentra laborando, ok, dígame qué ha sido, cuál ha sido su último trabajo o, si no ha tenido un último trabajo, qué le gustaría hacer, ok. Vamos a usar la imaginación. No me diga, no, ahorita no estoy trabajando y ya. No, cuénteme, imagínese que está en un país soñado donde usted está desarrollando su trabajo, ok. Miren, en la anterior, en el grupo anterior que estuve, me encontré con policías y me encontré con trabajadores de salud del Hospital del Salvador, y yo así toda impresionada por las personalidades que tenía. So, vamos a ver a quiénes me encuentro aquí también. Estoy segura que me voy a encontrar a más de alguno o alguna. Ok, so, vamos a los breakout rooms, a ver qué hablan con sus compañeros primero esto, y luego vamos a hacer una participación así en general. Va a estar interesante. Se pone interesante porque es como genial saber qué hacen las otras personas. Es bien interesante. Vamos, recuerden, la primera persona hace las preguntas a alguien, después esa persona le pregunta a otro y el otro contesta, y la última persona le va a preguntar a la primera, que fue la que preguntó, para que también pueda responder. La misma dinámica que manejamos siempre, ¿ok? ¿Yes? Ok, vamos. Están los breakout rooms. Hello, hello. Unámonos a los breakout rooms, por favor.
me dicen en qué trabaja. Ok, empecemos si quieren por la primera pregunta. Vamos si quieren pregunta por pregunta cada uno. Puedo empezar yo, por ejemplo. ¿Cuántos sabemos? Creo que somos 4. Esmeralda, what is your job? I work no me acuerdo la palabra, ventas. Business, negocios. So you're a sales clerk. Sales clerk. Yes, sales clerk. Okay. In the El Salvador, que yo doy soporte a nivel nacional de todas las agencias. Agencias, se dice agencias. Agencias. Pero, ¿cómo sí, así me sacó. Hello. Hello. Hey. Hello. Están practicando, ¿verdad? Sí, es que nos trabamos. Do you like your job? Yes, I like my job. Is very. ¿Cómo se dice agencia? It's very funny because on the user speak slowly, and the old mother on much person is different. And, I don't know. Yeah. What do you do in your house? What do you do in your job? In your job. Job. I am cooking. Creo que es esto. Bueno, prácticamente la primera respuesta es la segunda. Ajá. Ya es que como ya le interrogamos, entonces ya. Okay. Sí. Y creo que la tercera ya la ya. Do you like your, do you like your job? Yes, I like. Oh yes, I do. Okay. Next. Okay. Astrid. What is your job? I am teacher de math. Maths teacher. Qué chido. Ay, what do you? Ay, sorry, perdí la captura. What do you do in your job? En este caso sería lo mismo, ¿verdad? Math teacher. I teach math. Teach math. Okay. Buy, sell, toll. Cómo hacer tratos, no sé cómo se dice en inglés. Business, buy, sell, business. Hacer tratos, como cerrar tratos. ¿Usted es lo que el encargado de eso? Ajá. Close deals o to make deals. To make deals. Uh-huh. Okay. What kind of products do you have in your work? ¿Qué productos tienen su trabajo? For example, shower, shampoo, ¿cómo se dice para lavar carros? Oh, okay, so it's like a car shampoo? Oh, right. Car right. Shampoo, okay. It's funny. Okay. Ay, que se metió la teacher.
Hola. Hi. Hello. Hi, teacher. ¿Cómo vamos en la práctica? Finish. Did you finish? Sí. Yes. Okay, okay. Ya casi vamos a cerrar entonces. Con miedo de ejercer su carrera. Pero fue muy bonito. No sé, siento que está una charla motivacional en este momento, ¿ah? ¿Huh? Did you finish? Yes. Okay. Excelente. Ya vamos a cerrarlas aquí las breakout rooms. No sé mucho de eso. Uh-huh. Daniela se fue porque vino la teacher. ¿Qué? Vino la teacher. Se fue Daniela porque vino la teacher. Porque am I scary? ¿Doy miedo? Hicieron una pregunta. Dígame. Con lo que está en la plataforma de la lectura, vamos a hacer algo sobre eso. ¿Cómo la lectura? Aquí veo yo en el ejercicio 2.11. Dice que hay que leer un párrafo. Sí, sí. Eso lo pueden leer ustedes, aparte ustedes. Pero también vamos a ver si tenemos el tiempo de leerlo acá y lo vamos a leer acá. Jerry. Oh, okay. 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 What do you do in your job? Ya nos van a sacar. Allá. Qué bueno. No. Bueno, enseñar, va. Bueno. Lo que más. Hello, hello. Hello. Okay, guys. Very good. So, vamos a pasar a la siguiente actividad. Déjenme que me acomode en la silla, que a pesar de que uno va y gasta dinero en esta silla, siempre siguen siendo un poco uncomfortable. Incómodas. Okay. No, si tengo dos, no crea. Ya son los años que pesan en la espalda. Por Dios, yo tengo 55. Usted acaba de nacer y con esos dichos. Acaba de nacer. Es que como es la generación de cristal, dicen, ¿verdad? Okay, guys. So, todas las enfermedades que, imagínense, todas las enfermedades que nos han dado a los de la generación de cristal, o sea, de todas las enfermedades que traemos encima, el Zika, el chikungunya, el COVID. So, just imagine that. Yo ya las tuve las tres. Bueno, so, ya sabes, la última, a ver, COVID, quién sabe. Yeah, I did it. I had it. De hecho, incluso para Navidad, toda Navidad así encerradita. But yeah, aquí estamos superándolas y ahí vamos, con dolores, pero ahí vamos. Okay, guys, so vamos a pasar a presentarles unas jobs and activities, pero quiero que ustedes me digan si saben cómo se dice su trabajo en inglés. ¿Cómo se dice lo que ustedes trabajan en inglés? Porque si alguien no sabe cómo se dice, hay que reforzar eso. ¿Todos saben cómo se dice su trabajo en inglés? Corrígame, lawyer. Lawyer. No, yo no. ¿Cómo? Dígame, ¿cuál es? Yo. Yes. ¿Cómo se dice negocio propio? Oh, so you own your own business. O sea, usted tiene su propio negocio. Own your own business. Dígalo, I'm a businesswoman. Businesswoman. Mujer de negocios, diga así. Ok. Así bien empoderada, digamos, businesswoman. Ok, very good. Y le hace así cuando lo dice, tiene el pelo suelto y le hace así. Ok, very good, guys. Vamos a pasar aquí, nadie más. Si alguien tiene dudas, me lo escribe también. Voy a pasar a presentarles lo que yo traje. Si el suyo está aquí, pues perfecto. Y si no está aquí, porque por ejemplo, ahora el del Hospital del Salvador me dijo, yo soy un técnico en sanitización, no sé qué. Yo jamás había tenido que decir técnico en sanitización en inglés. Y yo, ¿cómo se lo digo? Y empezamos a averiguar y ahí encontramos alguna forma de decirlo. Así que veamos estos. Ok, guys, so... voy a repetir estos trabajos dos veces
Después ustedes van a ayudarme a decirlos. Voy a elegir a tres personas al azar para que me ayuden a decir estos trabajos. Y después tenemos una actividad donde todos vamos a participar. Todos y todas. Cada uno y cada una de ustedes. Ok, primero. Díganos ahí en sus casas. Ustedes los pronuncian. Esto es para ustedes. Ok. Surgeon. Surgeon. Nurse. Nurse. Doctor, doctor. Aquí no es como en el caso del español, ¿verdad? Doctora, doctor. Secretario, secretaria. I don't know, maestro, maestra. En inglés no existe solo los géneros, existen neutrales. Hay unos trabajos donde sí hay géneros, que serían, por ejemplo, como waiter, que es hombre, waitress, es mujer. Okay, hay algunos, por ejemplo, este que dice businessman. ¿Cómo les dije que sería para mujer? Sería... Businesswoman. Businesswoman, correcto. Cambia, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mujer. Ok, businessman, secretary, painter, detective, chef, waiter, el que es mujer es waitress, bartender, pilot, flight attendant, teacher, that's my job, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. Este trabajo está... No. A ver, un handyman es una persona, esto es muy, muy regular en Estados Unidos y casi todos los latinos son handyman, son los que pueden hacer usos múltiples. Pueden repararle el agua, pueden repararle la electricidad, pueden poner clavos, pueden poner esto, pueden hacer construcciones, o sea, eso es un handyman. Alguien que hace bastantitos cosas, ¿verdad? Y arregla cosas, ese es un handyman, alguien que arregla cosas. Ok, voy a repetirlos una vez más y voy a elegir a las personas que me van a ayudar a decirlos. Surgeon, nurse, doctor, businessman, secretary, painter, detective, chef, waiter, para mujer, waitress, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. ¿Ok? Me va a ayudar con la primera línea, así le puedo decir los nombres. Primera línea, segunda línea, tercera línea, según los mencione. Me va a ayudar José Eliseo con la primera línea. Me va a ayudar... A ver, ¿a quién ando buscando aquí? Teresa Abigail con la segunda línea. Y Daniela Alejandra con la tercera línea. Vamos. Okay. Sergeant, nurse, doctor, businessman. 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 Ma'am, secretary, painter, detective. Thank you. Vamos ahí. Okay. Chef, waiter, bartender, waiter. Okay. Bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut. Excellent. Daniela. Architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. Thank you very much. Excellent. So, guys, estos son algunos trabajos. Probablemente el de ustedes está aquí. Y si no está aquí, me dicen ahorita para que podamos realizar esta actividad que viene. ¿Nadie tiene dudas sobre su trabajo?
¿No? Excelente. So, right now what we're going to do is this. Vamos a presentarnos, como ya lo hicimos, pero vamos a decir de qué trabajamos. Y se vuelve bien interesante esta actividad, se los prometo. Porque estaba realizándola con el otro grupo y es como muy interesante, de verdad. A ver, pero antes voy a tomar una captura porque siempre se me olvida. So, a la one, a la two, a la one, two, three. Bonitos y bonitas. Como decían los pingüinos de Madagascar. ¿Saben cómo dicen los pingüinos de Madagascar? Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ok, algunos salieron riéndose por ese mal chiste que se contó la teacher. Otros no. Vamos a guardar aquí la captura. Perfecto. Very good. So, right now, I'm going to do this. So, este es el ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Siento que hasta perdí luz cuando cambié la cámara de lugar. Bueno, no importa. So, I'm going to say, hi, my name is Diana Sayas, and I'm a teacher. My job is as a teacher. Y si ya le preguntan dónde trabaja y todo eso, yo puedo decir, oh, I work at English Corporativo. Yo trabajo ahí con ellos, ¿verdad? So, ustedes simplemente van a decir su nombre y cuál es su trabajo. Y se pone interesante porque a veces cuando usted dice su trabajo, pues los demás queremos saber y dónde, y cómo, y por qué, y cuándo, y a qué hora se entra, y por qué bus se va, se ven carros, se ven... No, mentira, no queremos saber todos esos detalles. Pero sí, se vuelve interesante y uno quiere saber cosas del trabajo. Y yo sé que más de alguno ya sabe que cuando diga su trabajo, todos vamos a querer saber algo. Ok, vamos a empezar con... A ver, lo voy a hacer... Con las listas de aquí. Ay, no, hombre, la captura que tomó no nos va a servir de nada. Ah, voy a tomar otra. Ni modo. Gorditos y bonitos, muchachos. One, two, three. Excelente. Después de la cuarentena, sí. El gorditos y bonitos, muchachos. Queda. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno come más cuando está en la casa. Eso es verdad. Yeah. Is that true? Yeah, a lot. Porque, ok, bien. Ok, so vamos a empezar. Okay. Inicio yo, so like that. Hi, my name is Diana Sayas and I am a teacher. Y la persona que va a continuar es... Espérenme. Joana Celina dice aquí. No, pero no es ella, no es ella la que va a ir. No se preocupe, Joana. Ok, vamos a empezar con Ana Trinidad Pérez de Guevara. Hello, my name is Ana Trinidad. I am a teacher. I am teach and teenagers. You teach what? Teenagers. Teenagers, adolescentes. Yes. Okay, what do you teach them about? ¿Sobre qué les enseña? I teach valores, no sé cómo decirlo en inglés. Values? Values. Okay, thank you very much. Yeah, muy bien. Bueno, en estos tiempos necesitamos mucho de eso. Thank you, Ana. Okay, very good. Vamos con Andrea Estefanía Ramos Abarca. Hello, I am Andrea Ramos. I'm a business woman. I import products from other countries and sell them in ours. Wow. Interesante. What, for example, what kind of products? ¿Qué tipo de productos? Smartwatch. ¿Cómo? Technological products. Creo que así se dice. Technology products? Uh-huh. Okay, so for example, smartphones? No, a smartwatch, for example. ¿Qué, puede decirme en español eso? Relojes inteligentes. A smartwatch. Yes. Smartwatch, okay, thank you very much. Very good, ¿no será como estos? Xiaomi creo que es esto. Okay, very good, vamos a pasar a la siguiente. Astrid Lizeth Díaz López.
Hi, my name is Astrid Lizeth Diaz Lopez. My job is a teacher. Okay, what do you teach? It's math. Do you? Okay, so you teach math. Very good. ¿En qué grados? What grades? High school. High school, very good. Interesante con lo que tiene que lidiar, ¿verdad? La edad más bonita que puede existir, el high school. Igual que Ana, ¿verdad? Con los teenagers. Very good. Vamos a pasar con... Gracias, Astrid. Daniela Alejandra Durán Portillo. Hi, my name is Alejandra Portillo. I'm a businesswoman. You're a businesswoman. What kind of business? ¿Puedo preguntar qué tipo de negocio? Makeup, no sé cómo se dice, organizador de cosméticos. I don't know either, porque no me pongo maquillaje, pero I don't know, like, makeup organizer, digamos, cosas de maquillaje. Makeup organizer. Makeup okay. Things. Uh-huh, makeup very things. Good. Very good. Thank you, Daniela. Perdón, Alejandra dice. Very good. Vamos con Dinora Estela Vázquez Sánchez. Okay. Hi, my name is Dinora Estela Vázquez Sánchez. I do not work. I am a teacher. You don't work. You're what? Perdón, no escuché lo último. I do not work. I am a student lawyer. Oh, you're studying laws. Se está estudiando leyes. So you are going to be a lawyer. Se va a ser una lawyer. Okay, very good. Thank you very much. Vamos con la siguiente persona que es... A ver, se me perdió. Dinora es la última, sí. Diomedes Tito Montano Flores. Hello. My name is Diomedes, I go of the auditor and teacher. So you're an auditor and a teacher? Yeah, what I'm do teacher. You teach? Enseña. What do you teach? Accounting and auditor. No sé, contabilidad, yo creo que accounting. Accountant. Y auditor. Oh, where do you teach? ¿Dónde? UTEC. Oh, wow, excellent. Mire, tenemos un profesional aquí, catedrático. Excellent. Ok, digamos, realmente yo estudié eso en bachillerato, la contabilidad, y dije, ¿saben qué? No. No vemos otro día. Voy a estudiar inglés, creo yo, mejor. Pero es fácil. Yeah, maybe sometimes, yes. A mí me encantaba la matemática y dije, por eso voy a estudiar contabilidad. Pero de la matemática a la contabilidad hay un abismo. Porque accounting es finanza. A mí lo que me dio carrera fue el estado de flujo de efectivo. Yo me quedé como, no, bye, dije yo no sé qué son estas cosas. Flow. Yeah, very good. Thank you very much, Diomedes. Vamos con Edwin de Jesús Aguilar. Hi, my name is Edwin Aguilar. I job I'm businessman. I work sell products and buy products different. So, like the example that you were giving, el ejemplo que estaba dando era como car shampoo. You were selling like car shampoo, right? Tiene ahí para lavar los carros. Yes. Okay. Thank you very much, Edwin. Miren, emprendedores. Tenemos varios emprendedores aquí. Excelente. Vamos con Emily Yamilet Ayala Díaz. La veo, pero no la escucho. ¿Ahora sí? Yes. Hello, I am Emily Diaz and I am a chef. Wow, a chef. Where do you work? I am
I work in Café Fulano. What is it? Café Fulano. Oh, Café Fulano. Interesting. Just so you're like just a chef or are you a barista as well? I am a chef. Oh, okay. Estoy en cocina. Oh, okay. Excellent. Thank you very much. Me gusta mucho su trabajo, Emily. Me encanta su trabajo, de verdad. Estos cachetitos aquí no son por nada, ¿verdad? Okay, very good. Vamos con Emma Tatiana López Cermeño. Hello, my name is Emma Cermeño. I am future, no sé cómo se dice futura. Future doctor. Oh, so she's going to be a future doctor. And do you want to specialize on something? ¿Se quiere especializar en algo? No sé cómo se dice, cirugía pediátrica. Like pediatric surgeon. Okay. Future. Miren, que mucho la cirugía. Tengo un alumno en la otra clase que me dijo cirugía, pero neurocirujano quiere ser. So, esas manos de ustedes bien estables, ¿verdad? Nada de moverse, ni milímetros, ni nada. ¿Para dónde van? Excelente, bueno. Yo iba a eso. ¿Ah? Y la materia de neurología y no zafo. Yo para la medicina de todo zafo. Yo no puedo medicina. Mm-mm. Esa es vocación. Ok, thank you, Emma. Vamos con Eric Jonathan Cornejo Lemus. Hi, my name is Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am a technician support. You work in tech support? IT okay. Support in the Banco Agrícola. Wow, very good. Ya sé a quién llamar, ¿verdad? Yes, very good. Okay, very good. So you work at home, atendiendo llamadas from home? No. ¿Usted va al lugar? No. Estoy en un lugar estable, o sea, fijo. Es como un call center. Ajá. Okay, excellent. Thank you very much. Interesting. Very good. So vamos con Esmeralda Carolina Torres. Hi, my name is Carolina Torres. I am business woman. I am sell clerk. Okay. Ventas, What do you sell? ¿Qué vende? Celulares, productos de Estados Unidos. Okay. Ropa. So, but you don't sell on Facebook or do you? On Facebook. En línea, sí. Creo que todos hacemos eso o hemos hecho alguna de esas. La pregunta más frecuente, precio. Aunque tenga el precio ahí plasmado. Precio. ¿A dónde hacen inbox? Ajá, ¿dónde hacen entregas? Envíos, no. Yeah. Se puede hacer envíos. De hecho, hay una compañía. Bueno. Pero la cosa es, vamos aquí. Bueno, qué bueno que tengas tu propio negocio. Es importante. Vamos con Jerry Alejandro Rivas Saracay. Hi, my name is Jerry Rivas Saracay. And my job is driving instructor. So you're a driving instructor. Interesting. Yes. Bien, me parece muy bien y de mucha paciencia ese trabajo. Yes. Very good, Jerry. Very good. Vamos con Joana Celina. Okay. My name is Celina de la Mega. My job is assistant of project. Activities different community of conflict. My specialty is a report, a program, administration. So you work at a lawyer's office? Yeah. Oh, interesting. Very good. Very good. Pero no es penal, ¿verdad? ¿O sí es penal? No. Oh, okay. It's so it's easy. ONG is a care
Huma. Huma, wow. Qué interesante. En una ONG sí. Es sobre lawyers y para los derechos humanos, human rights. No, it's health and development local. ¿Puede decírmelo en español, Selena? Salud y ayuda humanitaria. Wow, interesting, very good, very interesting. Muy bien, Joanna, thank you very much. Perdón, Selena. Vamos con José Eliseo Escamilla Dones. Hi, my name is Eliseo, José Eliseo Escamilla Dones. My job is handyman. Your job is? Handyman. 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 Sí. Oh, okay. Y fundador de mi empresa, que es lo que les decía anteriormente. ¿Cómo digo fundador de mi empresa? So, CEO of my company. CEO. Okay, y, and what is your business? What do you do? Eléctrica, fontanería. So, todo lo del handyman. Remodelación en general. Wow, interesting, very good. Mire, yo últimamente me he dado cuenta de lo necesario que son esos trabajos. Very good, thank you very much, thank you very much. Menos mal que dijo handyman, porque primero escuché otra cosa y dije yo, ¡oh! ¿Qué? ¿Han visto esa película ustedes que es de Hannibal Lecter? Yo escuché Hannibal, no handyman, y yo, ¿what? ¿Todo no se dedique a eso? No, por favor. Vamos aquí con... Carla María Chitas. Hello, my name is Carla Chitas. I'm job a business woman. Do you sell things online? ¿También vende online? Yes, en Instagram, Facebook, TikTok. Oh, wow. Mire, muy emprendedora y actualizada. Thank you very much, Carla. Vamos ahora con... Edwin Jaciel. Hello, I am graphic designer and my specialty is 3D animation. 3D animation? Yes. So like cartoons and stuff? Yes. Wow, interesting. Okay, me interesa su trabajo. Thank you very much. Vamos con Vladimir. Hi, my name is... No hay otro Vladimir, ¿verdad? No, yo creo que es usted. Ítalo, ¿verdad? Sí. Ah, es que ya aparece Mejía. Bueno, ok. Hi, my name is Ítalo Mejía. My job is financial analysis. Financial analysis. Okay, very good. Su apellido me parece interesante. Basketis. No. ¿Salo? No. ¿Qué es eso? Es que está mal escrito. No me había fijado. Oh, Vázquez Ítalo. Sí. Yo, Vázquez y Salo, ¿qué es esto? Yo nunca he dicho esto en la lista. Dije. No, o sea, no me había recalcado. No se preocupe, no se preocupe. Bien, Ítalo. Vamos ahora con... Ya me perdí, por eso. Moisés. Hello, my name is Eduardo Alvarado. I job on a mechanical business. Mechanical? So you're a mechanic? ¿Usted es un mecánico? Yeah. Sí, eso trabajo con negocio muy propio. Importante. Wow, yeah. Miren cuántos emprendedores aquí. Me admira, me sorprende, me gusta. Bien, thank you, Moisés. Vamos con O'Kelly. Hello, I'm here. My name is O'Kelly Mexica and I am business advisor. I am working in a bank. Yes. Wow. Very interesting. Pero no le vamos a preguntar en qué banco, ¿verdad? Vaya, para mantener la confidencialidad. Tal vez trabaje en el mismo que Eric. Ok, very good. Vamos con Cándida. Hi, my name is
Candida Janet Reyes de Sandoval. My job is a teacher. What do you teach? ¿Qué enseña? Science. Science. Okay, science. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Interesting. Very good. Thank you very much. Thank you. Esa era mi materia favorita en la escuela. Rosa Guadalupe. Hi. My job is a lawyer. So you're a lawyer. I work in the foundation in medio ambiente. Okay. My office is not international. An international office in like environment. Interesting. Thank you very much, Rosa. Gracias por siempre brindarnos ahí su risa, ¿verdad? En las clases. Vamos con Roxana Maribel Mejía. Sarcasmo. No, no es sarcasmo. Si yo escucho que cada rato se ríe y digo yo, ¡ay, es Rosa! Qué vamos, Kai, vamos avanzando. My name is Roxana. My job is a customer service agent. It's like a call center. Yeah, like a call center. Yeah, customer service. Me imagino esos trabajos de estar recibiendo llamadas todo el día, igual que Eric, creo, ¿verdad? So, very good. Guys, tengo que pasar la última asistencia. Las otras personas que no he mencionado las tengo aquí en una lista. Esas personas van a abrir la siguiente clase contándonos cuál es su trabajo, porque de hecho faltan un par de personas. Ok, so voy a pasar la última asistencia. Ahí me dicen presente. Voy a verificar nada más si se me han unido personas que no estaban en el anterior. Voy a verificar. So, porque ahorita ya mencioné todos sus nombres casi, entonces no tiene sentido volverlos a mencionar. Fernando José Líquez no se unió, ¿verdad? ¿No está presente? No. Carlota Alcira. No. Y Jessica Roxana. ¿Sí está Jessica? Roxana Cortés Ortega. ¿No? Ok. Excelente. Ok, guys, thank you very much for being here. Vamos a empezar la siguiente clase con esto. Ya tengo las personas ahí. Nos quedamos, si no me equivoco, hasta... Roxana, ¿verdad? Roxana fue la última. Vamos a iniciar con Susana la siguiente clase. Thank you guys for being here. Recuerden trabajar en la plataforma y envíen su documentación a tiempo. Please, ¿ok? Okay. Bye. Okay, bye bye. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. See you. Bye. Bye.